Hola amigos pescadores, un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente a través de la pantalla de América Sport. Hoy estamos en La Picasa. Sacando el pescadito mío que saqué. Bueno, acá agarró uno Carlito. ¿Se te fue el tuyo? Ah, lindo Carlito. ¿Eh? Lindo, hermoso, sí. Y traía uno acá. Hermoso Carlito. Nuestro guía traía otro, pero se fue. Carlito con otro. Lindo ese. Sí, sí, lindo, lindo, lindo. Ay, 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 ay. Qué bonito, qué bonito. Hermoso, Carlito. ¿Eh? Sí, sí. Agarralo, que se vea el pescado. ¿Ves? La mano tuya no lo tiene. ¡Ah, ya! Bueno, lindo, ¿eh? Hermoso. Pero es chiquitito, ¿eh? Cuidado. Este fue. Bueno, no precisamos tocarlo. Bárbaro. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Qué filé que vamos a hacer, Carlito. Que va a ser Carlito. Ay, por fin sacamos un dientudo. Se escaparon algunos. Pero este, vamos a hacer filé. ¿Qué era? ¿Otro diente era? ¿Pejecito chiquito? ¿Qué pasó ahí? Que tengo la olla toda desparramada. ¿O es el viento? No. Es el viento. Parecía que no estaba, pero estaba. ¿Eh? Ah, lindo, mirá. Ah, bien clavado, Carlito. Ahora estamos empezando a ver el pique, ¿viste? Hoy con el viento de... Como estábamos hoy no lo veíamos el pique. ¿Eh? No. No lo veíamos. Ahora lo vemos al pique y lo clavamos al pescado. Muy bien. Este no se clavó solo, ¿eh? Carlito. No. Tengo un amigo, Hugo Viciconti, que me dice que el pescado se clava solo. Pero no sé, ¿eh? Ese me parece que lo clavaste vos. Está Gustavito con otro. Menos mal que lo trajimos a Gustavo, Carlito. Sí. ¿Eh? Menos mal que vino Gustavo. Y encima saca los grandes. No, increíble, mirá. Estaba encarnando y me quedó la bollita en el agua. Ya agarró un pescadito. Mirá si habrá pescado, ¿eh? Estás encarnando acá y te pica. Si no me decía Carlito vos, no me daba cuenta. Bueno, ahí se fue. No me había dado cuenta que estaba picando ahí. ¿Viene otro Carlito? Ah, lindo, mirá. Ahora están bien todos, bien clavaditos, Carlito, ahora, ¿eh? Sí, sí, empezó a comer el pescado. Y lo estamos viendo, ahora lo vemos bien al pescado, muy bien, Carlito. ¿Viendo Gustavo? ¡Apa! Mirá qué lindo, mirá. Gustavo está quietito, no dice nada. ¿Viste? Lindo, lindo. Carlito está renegando con River, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Qué pasó con River, Carlito? ¿Ganaron? Bueno, algún defecto tiene que tener, Carlito. Bueno, bien Gustavo ahí afuera, por el lateral izquierdo. Mira qué pescadito, Gustavo. Qué hermoso, che. Muy lindo. Lo retragó, ¿no? Sí, bueno. Ese que vino con el pater. Mira, pero pica arriba, ¿eh? Bueno.
Habían puesto el paternoste para ver si sacaba alguno grande abajo, pica arriba la masa. ¿Creí? Casualidad fue. Fue casualidad. Bueno, un doblete. Uno se desprendió acá arriba. Medianito los dos. Pero bueno, fue casualidad el doblete. ¿Doblete? Ah, mirá. Mirá que doblete, mirá, mirá, mirá. Poné los dos juntitos, ¿eh? Bájalo, bájalo aquí. Y bueno. Los dos para la devolución. ¿Los dos? ¿Están de la trompita los dos? Sí, los de la trompita. Se salvaron entonces. Esto está lleno. De estos chiquitos hay millones. Mirá mis boyas cómo se juntaron allá. Qué lío tengo acá. Bueno, Gustavo está devolviendo los dos pescaditos de él. Eran chiquitos. Ahí están, ¿eh? ¿Viste que venía para acá? Venía para este lado. ¿Cómo viene para acá? Bueno, estamos con mucho pique ahora, ¿eh? Sí, lindo. Qué bonito se enganchó este. Este se enganchó, soy. Estamos sacando el lete. ¿Venía uno, Carlito? Bueno. Vamos a full ahora, ¿eh? Gustavo con un doblete, yo con uno, Carlito con otro. ¿Tú tienes filé, Carlito? Ahí está. ¿Eh? Ah, buenísimo. Bueno. Filé de dientudo, anda también. Bueno, bárbaro. Acá está Gustavo con otro. Ah, impresionante ahora, ¿eh? Bueno. Grande, a ver, Gustavo. Bueno. Bárbaro. Bueno, Gustavo con todo, ¿eh? Mira qué bonito. A verlo, a verlo, a verlo, a verlo. Muy bien, Gustavo. Muy bien, muy bien, muy bien. A la masa. Tenía pique. Tenía pique atrás. Ahí se hablaba. Tenía pique en la última boya. Clavé. La 1 era la primera. Tenía doble. No se puede ir a la 1. Estamos. Lindo perdito era, ¿eh? Al agua. Chiquito pero picó. A ver, a ver, a ver. Sí. Cerquita, cerquita picó. ¿Eh? Salen pescaditos. Chiquitos salen también. Bueno, agua. Al agua. Devolvimos unos cuantos, ¿eh? Acá hay otro Carlito. Ay, mirá qué lindo. La trompita viene. Muy bien, Carlito. Para que digan que no tiró pescado. Mirá, Carlito Burga devolviendo pescado. Para la historia quedó. Para los muchachos de Bragado que dicen que no devuelve, Carlito. ¿Con filé? Ojo, ojo, que están toda la línea acá abajo. ¿Un filé agarró? ¿Filé solo? Falta una agarrada. Bueno, gracias, Gustavo. ¿Vos decís que no es grande? Un lindo pescado. Pescado de medida. Y el viento sigue, ¿eh? Sigue el viento y sigue el viento. No quiere parar. Ah, lindo, mirá. ¿Cómo que no, Carlito? Lindo, muy bueno, hermoso, un filé.
Extremo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado. En cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas, casa remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Juan Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Si buscas calidad, variedad y tradición, vení a Pampero. Ropa y productos para toda la familia. Pampero, viste tu vida. Diventa.com.ar. Amplia variedad de artículos de pesca y camping con envíos a domicilio a todo el país. Comprá desde la comodidad de tu hogar en Diventa.com.ar. Con la tranquilidad en los envíos y la seguridad en los pagos que solo Mercado Libre te puede ofrecer. Riles, cañas, anzuelos, señuelos y mucho más. Diventa.com.ar. Chiquito que no lo filmé porque era, me pareció que era muy chiquito, y otro por acá. Bueno, este se va al agua. Mejor el cordobés. Ajá. Este se va al agua. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, te agarré ya con el pescado en la mano. Sacaste una serie 4 o 5, Carlitos, que no te filmé. Sí. ¿Eh? Mucho pescado. Pero bueno, nos pusimos a tomar mate. ¿Mejoró el tamaño? ¿Eh? Sí, mejoró el tamaño. Empezamos a tomar mate y me tomé una pausa acá. Pero resulta que ahora parece que te están mirando los pejerreyes. Te ponen a tomar mate y vienen a picar, ¿eh? Increíble. Sí, ahora tenemos muy buen pique. Salió el solcito. Muy bien. Ya no nos molesta tanto.
ahí te clavaste, ¿Se fue? Sí, se fue. Está Gustavo con uno, Carlito con otro. ¡Ay, me pasó por arriba! Pasó por arriba mi línea, che. Qué calidad el tipo, ¿te diste cuenta? Mirá qué doblete metieron, pónganse juntitos los dos, ¿eh? A ver, uno cada uno. Espectacular, che. Lindo los dos, ¿eh? Con la chaca. Lindo los dos pescados, ¿eh? A ver si... ¿Qué linda cuando lo clavé? Clavó. ¿Eh? Sí. Cuando lo clavé, hermosa fue la clavada. Está Carlito con otro. La linda la gareteada ahora, ¿eh? ¿Eh? Sí, está metiendo. ¿Eh? Hermoso. Qué pescadito. Todo bien clavadito. Hermoso, Carlito. Lo tuyo era rama pesca. El rama pesca. El rama pesca. Bueno, teléfono. ¿Te llaman al teléfono tuyo? Sí, 3382-483148. Muy bien. Y si no te buscan en las redes, está rama pesca. Rama pesca, Ramiro Peña. Ramiro Peña. Bueno. Pesquero del amanecer. Pesquero del amanecer, sí, señor. Muy bien. Ay, medianito. Lo mataste contra el bote. Medianito, medianito. Lindo, lindo. ¿Eh? Hermoso el pejerreche. Sí. Qué lindo como clavó, che. ¿Vos viste el pescado que me picó a mí recién? Un cigarrillo era. Chiquitito. Saltó cuando lo clavé. Hermoso, Carlito. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Ah, sí, lindo, viste. Se vio que venía lindo. ¿Eh? Lindo bichito. Lindo bichito, che. Así que las boyas rosas, Carlito. Son las mejores. Mirá qué bien. Pescador de pejerrey de boya rosa. Acá hay un doblete. Carlito con uno, con la boyita rosa. Ah, mirá qué lindo pescado los dos. Y el ramo. Increíble, ¿viste? La amenazaste con sacarla a la como línea. La boya para poner otro color. Para poner otro color. La segunda vez. Y al toque te picó. No, increíble. ¿Eh? Increíble. No, una cosa de loco. ¿Hay cabecita en la zona? Sí. Sí. No mucho, pero hay. ¿Con qué? Con la red. ¿Con la red? Con red. La red de pescado. A los pajaritos, mira vos. A los cardos. Fue que estaba en el medio. Sí, tenía dos. ¿Tenía doblete? Con filé, parecía vos que no pica. Con filé, sí, el tuyo sí pica. Sí, mira, mira cómo está mi línea, mira cómo va. Mira cómo va mi linita, mira. Mira cómo va mi linita, mira. ¿La carlita? Se fue. ¿Sí? Sí, viste que recién te, para despedirse la otra te dio uno también. Eran los colores. Ah, ¿los colores son? Sí. Oh. Los colores. Bueno, Carlos. No vi ninguna amarilla y roja acá. Nada. ¿Amarilla y roja? No. Muy bien. El agua. Ahí se fue. Amarilla y roja, qué feo. Buenísimo, Carlito, este. Va. Parece bastante lindo. Sí, mirá. Hermoso, che. Déjalo colgarlo, Que se vea el pescadito. Se vea el pescadito. Oh, hermoso. ¿Eh? La rosita. La bollita rosa es fatal, La mágica. Muy bien, che. A verlo, Gustavo. Muy bien, che. Hermoso, ¿no? ¿Eh? Chiquito. Chiquito. ¿Está de la trompita? De la trompita, Marcelo. Bueno. Mira, Marcelo. Bárbaro. No quería que yo no lo haga pescado. Toma, mira. Lo devolvió Carlito. ¿Agarró Gustavo o no? No. Se fue. Bueno. Ya me parece que tengo pique. Parece que tengo pique. Sí, tengo pique, tengo pique, tengo pique. Me quedé mirando. Lo vi por la cámara el pique.
Lindo, lindo, lindo. Muy bien, Gustavo. Muy buena la pesca, muy buena está la pesca. ¿Lo ves, Gustavo? Ah, qué lindo, che, el piquito. Acá viene. Rama pesca. Ah, y mira la mía cómo va. A ver si llego. Mira, amigo, ya cómo va contra la tuya. Bueno, ahí viene Gustavo. Ah, lindo Gustavo, mirá. ¿Ya son los últimos? ¿El último de Gustavo? Bueno, importante despedirse con un pescadito. Bueno, estamos terminando la jornada de pesca. Ramiro, espectacular. Muchas gracias, Marcelo, por venir, como siempre. Bueno, la pasamos re bien, la verdad. La verdad que es muy lindo día. Sí. La mañana un poco viento. Sí, pero la mañana nos castigó el viento. Ahora se puso hermoso, picó bien. Son muy lindo, sí. Pescado. Mucha cantidad de pescado. Están todos invitados. Cualquier cosita te llaman a tu número, sí, que ya lo diste. A Rama Pesca. A Rama Pesca o a Rodrigo. O a Rodrigo. ¿Eh? Pesquero del Amanecer. Pesquero del Amanecer. Y bueno, un saludo que diría tuyo, Marcelo. Bueno, le vamos a mandar un saludo a los chicos de Córdoba. De Río Tercero. A de Río Tercero, Gabriel Rodríguez. Rodríguez, la banda. Gabriel Rodríguez, a su banda pescadora. Bueno, de Río Tercero, un saludo a los muchachos entonces. Bueno, terminamos, Gustavo. A ver, déjame ver. A ver, Carlito, que le veo a Gustavo. Gustavo, gracias por la compañía. No, gracias a vos. Y por pasar excelente día de pesca. Pescaste una barbaridad. Bueno, gracias. Pescaste bien, ¿no? Sí. Bueno. Seguimos, Carlito. Nos veremos pronto pescando de nuevo. Olvídate, Marcelo. Todavía tenemos que volver, ¿verdad? Bueno, gracias, Carlito. Gracias, Gustavo, por la compañía. No, gracias a vos. Bueno. Jornada de pesca y estamos con Héctor y Rodrigo del pesquero El Amanecer. Bueno, lindo el lugar y muy linda la pesca. Héctor. Bueno, me alegro que la hayan pasado bien, bueno, que hayan disfrutado y que hayan tenido un buen día de pesca. Sí, sí, muy lindo, la pasamos muy lindo. A pesar que la mañana estuvo dura con el viento. Sí, mucho viento en la mañana, sí. Mucho viento y a la tarde medio planchadito. Sí, sí, bueno. Bueno, pero sí, es importante pasarla bien, ¿viste? Muchas gracias por haber vuelto. Bueno. Y bueno, por difundirnos. No, gracias a ustedes. Dale. Van a aparecer los teléfonos de ustedes acá. Dale, así que dale. Se llaman y se vienen por acá a pasarse una linda jornada. Genial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Bueno. Pasamos acá en la Picasa, y a la mañana un viento impresionante tuvimos, bueno, después se acomodó un poquito, pero la pesca fue buena, hicimos una linda pesca y
la pasamos muy lindo. Así que cualquier cosita, lo llaman a Rodrigo, a los teléfonos que van a aparecer, y se vienen por acá y van a tener una buena pesca seguramente. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana por la pantalla de América Sports.